A comienzos de marzo, con el objetivo de minimizar las altas tasas de mortalidad de anfibios detectadas en las carreteras de acceso al Parque Natural de Corbeia, los voluntarios de la asociación CPN Naturesfera instalaron barreras móviles y organizaron el traslado de los anfibios de un lado al otro de las carreteras. Pues una vez que hemos localizado la zona de mayor densidad de atropellos de anfibios, hemos colocado estas barreras temporales. Y los voluntarios lo que tienen que hacer es revisarlas diariamente, localizar los animales que se han quedado en la barrera y pasarlos al otro lado de la barrera. Entonces, bueno, estas barreras se ponen únicamente en la época de reproducción de anfibios, que es cuando se da el trasiego entre la zona de río y la zona de las charcas que están dentro del bosque. Además, se recogieron datos para precisar la movilidad de estos pequeños vertebrados y realizar estimaciones poblacionales. Macho, con este van dos ya. En definitiva, recabar información sobre la ecología del sapo común para proponer medidas de gestión para evitar los atropellos de todos los anfibios presentes en la zona. La asociación CPN Naturesfera lleva desde marzo de 2010 realizando un estudio de mortalidad de sapo común, gufo pufo, en el parque natural, que se produce en la época de migración primaveral. También se realizaron jornadas de formación y divulgación.